Esta iglesia, Catedral de las Fuerzas Armadas, en Madrid, donde hoy venimos a celebrar la fiesta del bautismo del Señor, la última de las celebraciones de la Navidad, con ella concluye este tiempo. Y como siempre, en este día, alrededor de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el día 1 de la Pascua Militar, que celebraban las autoridades militares en el día de la Epifanía, pues venimos a la Catedral Castrense para celebrar esta fiesta del bautismo del Señor que preside el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, recién llegado del Líbano, donde ha querido pasar la Navidad con las tropas españolas allí destacadas, con los refugiados, inmensa cantidad de refugiados que hay en aquel país. Pues aquí ha venido a celebrar la Navidad don Juan del Río, que ahora nos preside, acompañado por el vicario general, don Pablo Panadero, y con los vicarios episcopales del Ejército del Aire, de Tierra, de la Armada, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, y asistido por los seminaristas del Seminario de las Fuerzas Armadas, el Seminario Castrense. También el rector de esta catedral, el secretario general del arzobispado castrense, don Carlos Jesús Montes, acompaña al arzobispo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Queridos hermanos y hermanas, excelentísimos señores jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos y de la Armada, jefes del Mando de Operaciones de la Guardia Civil, generales, autoridades, oficiales, suboficiales, militares, policías, guardias civiles, telespectadores del Día del Señor de la 2 de Televisión Española, a vosotros enfermos impedidos, a la gente que nos sigue y están en el mar, a todos vosotros que os asomáis a esta pequeña y gran pantalla que es el Día del Señor, paz a los de cerca y paz a los de lejos. Cristo es nuestra paz. Hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga este agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente
para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y comienza así la celebración hoy recordando nuestro propio bautismo con la aspersión del agua. Mientras el coro de cámara de esta catedral canta un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar en el banquete de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacido del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo,
a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Ha leído un miembro de la Congregación del Cristo de los Alabarderos que tiene aquí su sede. Y ahora Elena Aparicio, la salmista, canta el salmo de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos». Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, proclamaba Juan, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agarrarme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! El diácono Jorge Amado ha leído el Evangelio, el diácono que se ordena el próximo 3 de febrero como presbítero, perteneciente a este arzobispado castrense. Querido señor vicario general de este arzobispado castrense, vicarios episcopales, capellanes castrenses, sacerdotes, diáconos, seminaristas del seminario castrense San Juan Pablo II, miembros de la Congregación del Cristo de los Alabarderos, autoridades militares mencionadas, autoridades civiles, amigos, hermanos, queridos telespectadores. Gracia y paz. El Señor nos ha bendecido con su paz. Este Dios no tiene acepción de persona. Todos formamos la gran familia de los redimidos. Y se alzó una voz en medio de las aguas del Jordán: «Este es mi Hijo, mi predilecto. Escuchadlo». Como ya es habitual, después de la Pascua militar, después de la solemnidad de Epifanía, coincidiendo con el domingo del bautismo del Señor, celebramos aquí en esta catedral castrense la Jornada Mundial de la Paz, que tiene su día el 1 de enero y que por razones pastorales la trasladamos a este domingo de la solemnidad del bautismo de Jesús. Este año el Santo Padre Francisco, en su 51ª Jornada Mundial de la Paz, ha tomado como tema y lema: migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. Es un tema complejo, es un tema que requiere prudencia, que requiere generosidad, que requiere valentía. Ahora bien, no podemos vivir de espalda ante 250 millones de personas que vagan de un sitio para otro. No podemos olvidar la lacra de la migración, porque lo tenemos en nuestras casas, en nuestras pantallas de televisión, en los medios. No podemos tampoco refugiarnos en el puro sentimentalismo de las cifras o de las imágenes del momento. Tenemos que, como dice el Papa Francisco en su mensaje, revestirnos de un trabajo duro y constante, trabajando en la dirección de cuatro grandes pilares. Primero, acoger. También nosotros fuimos forasteros. Y la historia de la humanidad está llena de movimientos migratorios. No es nada nuevo. Lo que sí es nuevo, su sentido global: acoger.
porque son hermanos nuestros. En segundo, preservar, es decir, que no sean violados sus derechos fundamentales porque son personas. Promocionarlo de tal manera que no queden como ciudadanos de segunda categoría, sino poco a poco en cuarto lugar se vaya integrando en la sociedad, respetando los valores y la cultura de la sociedad que acoge. Por eso, alguno mira estos movimientos migratorios y de refugiados con un poco o bastante de recelo. Yo le preguntaría, ¿y tú qué harías cuando hay hambre? ¿Tú qué harías cuando tienes que huir de la guerra? ¿Y tú qué harías cuando la violencia se institucionaliza y un día hay muerto otro y otro? ¿Y tú qué harías cuando el desierto lo abarca todo y la hambruna lo envuelve a todo? ¿Tú te quedarías? Al final, nos tenemos que poner siempre en el lugar del hermano que es emigrante, del hermano que es refugiado, y ver en su drama, porque hemos escuchado la segunda lectura, que Dios no hace acepción de personas. Por eso no se puede leer solo y exclusivamente estos fenómenos que toca el corazón de Dios desde los esquemas ideologizantes. Para manejarlo políticamente hay que mirarlo con los ojos de Dios, que son hijos suyos y son hermanos nuestros. Esa mirada de filiación y de fraternidad hace que no ideologizamos ni manipulemos precisamente esta lacra y esta epidemia, sino que lo miremos, como dice el Papa Francisco, es una oportunidad para construir un mundo de paz, porque mientras haya 250 millones de migrantes, de los cuales 20 son refugiados, pensar que no puede haber paz en el mundo, y la paz lejana, la inestabilidad lejana también nos salpica a nosotros, y esto lo saben muy bien nuestros militares. Como la paz de España, la independencia de España, nuestra libertad, nos lo jugamos muchas veces a kilómetros de distancia, porque hoy los fenómenos son nuevos y por tanto tenemos que estar atentos. Y esta lacra toca muy de lleno a nuestros militares, guardias civiles y policías. Pensar que cada día lo que hace la Guardia Civil atendiendo a tantos emigrantes que lleva a nuestras costas, pensar lo que hace la policía para que las mafias urbanas no atrapen a estos pobres hombres que van buscando un paraíso en nuestro país o en otros países europeos de otros lugares del mundo. Pensar lo que hacen nuestros militares de los tres ejércitos en las 20 misiones internacionales. Yo he podido comprobar hace pocos días en el Líbano cómo cerca de nuestra base están allí muchos refugiados que vienen de la guerra. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la espalda? ¿Y después decimos que somos humanos y que somos solidarios? ¿Nos tapamos los ojos y no vemos? ¿Lo manipulamos a los intereses de mi grupo? ¿O bien lo miramos con los ojos del buen Padre Dios, que es Padre de todos los hombres? Esta es la primera conclusión. Mirar a los inmigrantes y a los refugiados con los ojos de Dios, que quiere la paz y no la guerra, que quiere que todos los hombres se salven, vivan felices y tengan un lugar estable y de paz. Esos son los hombres y mujeres que huyen del hambre y de la guerra. Luego, esto no es ajeno al mundo castrense. Es más, nuestros militares, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado saben mucho de esto, y no de teorías, de bufete o de cátedras, sino porque muchas veces lo tocan de lleno. Por eso la palabra de Dios nos plantea en la primera lectura el siervo de Yahvé. Es un siervo insignificante, pero lo ha elegido Dios.
Su poder no es el poder de este mundo, sino el poder de la mansedumbre, de la dulzura. Y tiene una misión en ese poema precioso del profeta Isaías de la primera lectura. Tiene la misión de abrir las puertas a los cautivos, de enderezar al que se cae, de pregonar el año de libertad para los oprimidos. Esta es la misión mesiánica de Jesús, que pasó haciendo el bien, como nos ha dicho la segunda lectura. En Jesús se ha cumplido la palabra del profeta Isaías. Él es ese siervo ungido, elegido por Dios. Él, que lo vemos en el Jordán, metido en la muchedumbre de pecadores cuando él no tenía pecado, la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué tuvo que bautizarse Jesús si no tenía pecado? Ah, hermano, es que la redención de Cristo no es aparente. La redención de Cristo no es de forma. Siendo de condición divina, tomó la condición de siervo. Y antes de comenzar la vida pública, la condición de siervo se ve glorificada en el agua del río Jordán, que nos dice Dios, el buen Padre Dios, este es mi Hijo, escuchadle. Por lo tanto, quien escucha a Jesucristo ha oído la voz del Padre y se siente movido por el Espíritu Santo que ungió a Jesús en el río Jordán. Y esto tiene compromisos y conclusiones para nuestra vida diaria, para nuestra pastoral castrense. En primer lugar, hemos sido ungidos en el bautismo para ser otros Cristos en medio del mundo. No para representar comedia, sino para tener los sentimientos de Jesús, el ungido en el Jordán, que fue unos sentimientos de tolerancia, de concordia, de paz, de cariño a los pecadores. No tendremos que tener cariño nosotros también a esa gente que vienen buscando lugar de paz, un futuro estable, como me decían precisamente un grupo de migrantes de Irak. Buscamos un futuro estable, es lo que queremos, y es que no tienen derecho. Por eso, a partir de los compromisos bautismales, por medio de la filiación divina que se nos ha dado el bautismo y por la fraternidad de que somos hermanos universales, hemos sido llamados a ser artesanos de la paz. La paz no se conquista con grandes discursos. La paz se conquista con el cumplimiento del deber de vosotros militares, guardias civiles y policías, de vosotros amas de casa, de vosotros padres de familia, jóvenes que me escucháis. Se construye la paz siendo honrado. Se construye la paz siendo coherente. Se construye la paz de dentro para afuera. Si no hay paz en el corazón, no puede haber paz social. La artesanía de la paz que habla Francisco es la artesanía que nace del movimiento de un corazón pacífico que impregna los actos siempre de mansedumbre como el siervo de Yahvé, buscando siempre el bien que hay en el otro y no lo negativo. Tú también, enfermo que me escuchas, tú también que vives solo en el día de hoy, tú que estás lejos de tu patria, en misiones internacionales, tú que estás embarcado, a vosotros digo, todos somos constructores de la paz, todos somos artesanos de la paz. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo en Dios, porque creemos en el príncipe de la paz, y solamente el príncipe de la paz hace posible que la paz sea para los de lejos y para los de cerca. En esta acción humanitaria que muchas veces realiza nuestros militares, guardias civiles y policías, no falta allí el capellán castrense. Muchos de ellos podían hablar cómo nació aquella niña en la fragata Navarra o cómo son recogidos tantos emigrantes en el Mediterráneo. Allí hay un servidor de los servidores de España, un capellán que con su presencia silenciosa, negada y valiente hace posible precisamente el Evangelio de la paz. Demos gracias, pues, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice Francisco. Demos gracias al Dios de nuestro Señor Jesucristo, que por el bautismo nos hizo artesanos de la paz. Demos gracias a Dios que todo lo puede para que podamos invertir
lo que son los intereses sucios y mezquinos en intereses siempre solidarios y de paz. Demos gracias a Dios que tiene fuerza para cambiar nuestras armas en instrumentos de la paz. Demos gracias a Dios porque es posible construir la paz. La paz es una tarea de todos. Sintámonos interpelados por estos dolores del mundo, por estas lacras como son los emigrantes y refugiados. Sintámonos también interpelados por tanto dolor como hay cerca de ti y de mí. Que no seamos insensibles, que tengamos los sentimientos de Jesucristo, que son sentimientos de paz, de concordia, de comunión y de fraternidad. El discípulo no puede ser mayor que el maestro. Por lo tanto, si somos discípulos de Cristo, seamos constructores de la paz de Cristo. Así sea. Ha sido la homilía del arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, desde esta su sede, la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid. Nos ha recordado el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del Papa. Refugiados, inmigrantes, creo mujeres Dios, y hombres Padre, que buscan la paz. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al buen Padre de Dios, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de su Señor, disipe las tinieblas de los que viven en el error y dé ánimo a los fieles a fin de que decidan hacer brillar la luz de Cristo ante todas las naciones. Roguemos al Señor. Por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor. Por España, por su majestad el Rey y demás gobernantes de las naciones, para que en sus decisiones busquen la justicia y el bien común entre todos los pueblos, roguemos al Señor. Por todos los que no creen, para que encuentren por medio de nuestro testimonio de bautizados los gestos y palabras que necesitan y descubran la fe. Roguemos al Señor. Por todos los componentes de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial por todos aquellos que ahora en esta época del año se encuentran de misión o fuera de su hogar, para que se vean asistidos por el Espíritu en sus esfuerzos de consolidar la paz entre los pueblos. Roguemos al Señor. Por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza, en especial aquellos que nos ven por televisión española desde sus hogares, para que se les manifieste el amor de Cristo y les conforte la prueba. Roguemos al Señor. Por los pobres y los necesitados, para que encuentren en los hermanos el reflejo de la caridad que Cristo, pobre y humilde, nacido y adorado en el pesebre. Roguemos al Señor. Por nosotros, que hemos sido llamados a las tinieblas a la luz admirable de Cristo por medio del bautismo, para que nos afiancemos en la fe y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Roguemos al Señor. Por todos los que en otros años compartían con nosotros estas fiestas de la Natividad del Señor,
en especial los que han dado su vida al servicio de la paz y la seguridad de España, para que Dios Padre misericordioso les abra las puertas del paraíso. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado nos has revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para liberarnos e iluminarnos. Escucha las súplicas de tus hijos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y termina la liturgia de la palabra con esta oración universal. En nuestra canción nos han dirigido representantes de todos los ejércitos y fuerzas de seguridad. Y comienza la liturgia de la Eucaristía. El diácono prepara las ofrendas en el altar. El cáliz que hoy usa el arzobispo en esta celebración perteneció a un capellán militar nada menos que del siglo XVII, de 1616. Ese que ustedes ven ahora en la imagen. Son cientos de años ya de los capellanes castrense sirviendo al ejército, sirviendo a la causa del Evangelio al lado de los militares. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto y haz que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en el sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste un nuevo bautismo con señales admirables en el Jordán, para que mediante la voz venida del cielo se creyera que tu Verbo habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, fuese reconocido Cristo tu siervo, ungido con óleo de alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaba todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de lo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dad fraternalmente la paz. La paz se construye desde dentro hacia afuera, nos recordaba el arzobispo en la homilía. Pues esa es la paz que deseamos a todos, la que nace en un corazón que está bien con Dios y que se transmita a los demás. La paz para todos. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De ese cáliz del siglo XVII de aquel capellán castrense comulga el diácono, que será también presbítero el próximo día 3 de febrero, Jorge Amado. Estamos en la Catedral Castrense, en la Catedral de las Fuerzas Armadas, celebrando el Día del Señor, en el Día del Bautismo del Señor, con el que culmina el tiempo de Navidad. Por eso el coro sigue cantando villancicos. Está, en esta ocasión está Nana, mi nenita Nana, este coro de cámara de la Catedral Castrense. Ferro, de San Bernardo y San Benito adorando a la Eucaristía. Ese sirve de retablo mayor a esta Catedral Castrense. Celebración se suman cada año autoridades militares, las fuerzas de seguridad, que quieren celebrar también así su Pascua militar y la Jornada de la Paz, como ha recordado el arzobispo, por motivos pastorales en esta Catedral Castrense. Se traslada la jornada también, o se prolonga la del 1 de enero.
Y la semana que viene, ya terminado el tiempo de Navidad, volvemos al tiempo ordinario y lo estaremos celebrando el 14 de enero en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en Madrid. La Iglesia celebra ese día la jornada del migrante, del refugiado, en consonancia con el mensaje de la paz de este año del Santo Padre. Nosotros a las 10:30 de la mañana la estaremos celebrando también en esa parroquia madrileña de Nuestra Señora de la Soledad. Oremos. Alimentados con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos ayudarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de impartir la bendición solemne y dar la adoración al niño, unas palabras de agradecimiento en primer lugar a Televisión Española y a todos los buenos profesionales que un año más han retransmitido esta misa de la Jornada Mundial de la Paz. Gracias de corazón. También un saludo a todos los más necesitados, enfermos e impedidos, para que el Señor os dé a todos y a todos nosotros en el nuevo año la salud de alma y de cuerpo. Mi agradecimiento al coro, a Omar, a Elisa y a todos los que han compuesto esta misa, a todo el equipo del seminario y de la catedral que han hecho posible la organización de esta solemne Eucaristía. Y, cómo no, gracias a vosotros, queridos militares, guardias civiles y policías. Hacéis posible con el sacrificio de vuestra vida, con la generosa valentía y profesionalidad, que España sea una nación que cuenta en el concurso de las naciones. Seamos una nación en paz, en progreso, en justicia y en libertad, dando así cumplimiento lo que manda la Constitución. Gracias por vuestra labor, que también a todos los migrantes y a todos aquellos refugiados el Señor le conceda lo que pide su corazón y pide la justicia, un lugar para vivir en paz y en seguridad. Queridos hermanos, Dios nos bendiga a todos. El Dios que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, derrame abundantemente sus bendiciones sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo, manifestado hoy en el mundo como luz en la tiniebla, os haga participar de la verdad ante los hermanos. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos, guiados por la estrella, contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Y terminamos esta celebración adorando al Niño Dios por última vez en esta Navidad. Hoy termina este tiempo litúrgico. Recordamos que el próximo domingo estaremos a las 10:30 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad en Madrid. Y que ahora, después de esta transmisión aquí en A2, pueden seguir ustedes viendo el programa Pueblo de Dios, ese en el que se presenta esa acción de la Iglesia por el mundo entero, también la Iglesia a través de sus misioneros, de sus voluntarios, llevando el Evangelio de la paz hasta los confines de la tierra. Pues eso es lo que les muestra Pueblo de Dios, que pueden ver a continuación.